está fallida. Misión de rescate que se desplegó en la región de Nusab acabaron con la vida de 10 miembros de Al-Qaeda. Contaban con el apoyo aéreo de los aviones no tripulados de Estados Unidos. El profesor sudafricano Pierre Coffey, raptado por el ANQUA-PA en el 2013, debía ser liberado el domingo. Se lamenta a Youth of Leaders, organización gubernamental a cargo de negociar la liberación del profesor. El pasado jueves, las autoridades estadounidenses I'm going to go to the hospital.
El equipo de la potencia estaba hoy en Cabo de Cabo y el partido de básquetbol de la NBA.